Hola amiguitos, bienvenidos a nuestro pan cotidiano. Estamos listos para compartir con ustedes el tema de hoy, que se titula Como relámpago. Así como lo escuchan amiguitos, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 14. Allí está nuestro versículo para hoy, que dice: los seres iban y venían rápidamente como si fueran relámpagos. ¿Te gustan los ángeles? ¿Has pensado en ellos alguna vez? ¿Te has imaginado cómo es un ángel guardián? ¿Y cómo es tu ángel guardián? Sé que sí, muchas veces. En la Biblia hay algunas historias que involucran ángeles. Hay un relato interesante que registra el profeta Ezequiel en el primer capítulo de su libro. Él vio cuatro seres alados que estaban junto al trono de Dios. Entre muchas cosas que describe el profeta, hay una interesante en el versículo para hoy. Léelo nuevamente. ¿Lo notaste? Ellos se movían con la rapidez de un relámpago. Hay otro incidente que figura en el libro de Daniel, capítulo 9. Daniel relata que estaba orando y confesando su pecado y el pecado de Israel cuando vio al ángel Gabriel que venía volando con presteza, rapidísimo, para explicarle la visión. Y es interesante lo que dijo el ángel a Daniel. En cuanto comenzaste a orar, se dio la orden y aquí estoy, aquí para decírtela porque eres muy precioso para Dios. Daniel no había terminado de orar y el ángel ya estaba allí, obedeciendo la orden de Dios. ¿Recuerdas que a Gabriel también se le apareció a María para anunciar la venida del Señor? Todas estas historias nos muestran cuál es la reacción de los ángeles frente a los encargos de Dios. Ahora piensa lo siguiente: ¿te imaginas a Dios llamando repentinamente a Gabriel hasta que éste respondiera y recién entonces poder darle un encargo? ¿Te imaginas que Dios esté repetidamente llamándolo? No lo puedo imaginar. ¿Te imaginas que el ángel dijera con indiferencia, ya voy, y siguiera haciendo sus cosas tranquilamente? ¿Te lo imaginas diciéndole a Dios, espera un minuto, cuando le pidió que vaya a anunciarle a María que Jesús iba a venir? ¿Te imaginas a los cuatro seres alados arrastrando los pies yendo lentamente hacia donde Dios que le pide que vaya? No, ¿verdad? Los ángeles no solo obedecen con alegría los mandatos de Dios, sino que además lo hacen con la rapidez de un relámpago. Piensa en ti. ¿Cuántas veces tienen que llamarte tus padres hasta que respondes? Y cuando ellos te mandan a hacer algo, ¿obedeces con rapidez o respondes con indiferencia? ¿Eres uno de los que usa las frases ya voy o espera para finalmente olvidarte de lo que te han pedido? ¿Qué te parece pedirle a Dios que te ayude a ser como los ángeles, obediente y rápido como relámpago? ¿Tú quieres? Entonces junta tus manitas, cierra tus ojitos y hablemos con Dios. Padre Celestial, muchísimas gracias porque eres bueno, porque tu misericordia es con nosotros cada día de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ser como tus ángeles, Padre. Obedientes, leales, Señor, y rápidos, así como los relámpagos, Padre. Perdónanos porque muchas veces hemos sido negligentes en las labores que nos has encomendado o que nos encomiendan nuestros padres. Señor, perdónanos y ayúdanos a cambiar ese aspecto de nuestra vida para alegrar tu corazón y el de nuestros padres. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amiguitos. Recuerden como un relámpago compartir este devocional con muchas personas y obedecer a sus padres. Los espero aquí. Hasta mañana y que el Señor los bendiga. Hasta pronto, amiguitos.